enlace desde el Zócalo. Voy contigo, Arturo García, estás al aire, adelante. Gracias, Yurira Sierra. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en este instante desde el primer cuadro de la capital, el corazón de la Ciudad de México. En este instante, bueno, como pueden observar, se ha montado un escenario, diversas carpas, las cuales tienen que ver precisamente con esta que es la segunda de las fiestas de la cultura indígena, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México en esta etapa 2015. Quiero comentarte que aparte de los conciertos gratuitos que se van a presentar justamente aquí en la zona del primer cuadro de la capital, se van a presentar también diversos escenarios, algunas demostraciones culinarias que tienen que ver con la gastronomía justamente aquí en la capital y en los pueblos que se registran precisamente en las 16 delegaciones. También habrá otros eventos como conferencias, algunas exposiciones. Pueden encontrar también nuestros amigos diversas vestimentas tradicionales que se ubican ya precisamente aquí en los diversos barrios de la capital. Quiero comentarte que esta situación se lleva en orden hasta el momento. Tenemos también una presencia importante por parte de la policía capitalina, los cuales están restringiendo el acceso de alguna manera a los automovilistas. Hay contratiempos como consecuencia, por lo cual invitamos a todos nuestros amigos a acudir precisamente a esta exposición que tendrá lugar hasta el próximo domingo. En punto de las 9 de la noche se dará la clausura de este mismo evento. Bien, yo diría comentarte también que hemos estado muy presentes en la zona de la manifestación Paseo de la Reforma. El día de hoy se han llevado dos manifestaciones importantes, la cual tiene hackeada la vialidad del Paseo de la Reforma. En este instante, esta segunda manifestación que tiene que ver con el Partido del Trabajo, el cual tiene una situación bastante peculiar y es que está latente la posibilidad de perder su registro. Los diversos agremiados han llegado precisamente de diversos estados de la República para manifestarse el día de hoy y mostrar su apoyo. Quiero comentarte que se ha montado también un segundo escenario en la zona del hemiciclo a Juárez, donde permanecerán en meeting durante lo que resta de la tarde. Por supuesto, seguiremos muy al pendiente y hay que estar también pendiente de las alternativas viales que ofrecen los elementos policíacos capitalinos. Yuri, la información que tenemos, por supuesto, desde esta exposición, seguiremos al pendiente y mientras tanto regresamos contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Arturo. Cualquier cosa, regreso contigo hasta las calles chilangas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.